En un acto sencillo, la Asociación de Editores y Escritores de Pérez Celedón celebró por primera vez el Día del Escritor y Poeta Generaleño. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del SEC en San Isidro del General. La agrupación llegó este 2020 a 22 años de fundación y a 42 años desde que se formó el movimiento literario en Pérez Celedón. Este día es de celebración, no solamente por el Día del Escritor y Poeta Generaleño, sino también porque se cumplen 42 días del nacimiento, lo que sería el movimiento, 42 años del movimiento literario, los primeros talleres que se realizan acá en Pérez Celedón. Si uno nota a nivel cultural, cuando una persona, solamente se ocupa una persona que habite un lugar, ya se inicia un movimiento cultural. Acá nos referimos ya a algo más elaborado, lo que se empieza con los talleres literarios. Bueno. Esta actividad se logró tras un acuerdo que tomó el Consejo Municipal de que cada 15 de noviembre en el cantón se lleve a cabo la celebración. Este Consejo Municipal acuerda, 1, la creación del Día del Escritor y Poeta Generaleño. 2, que sea declarado con rango de interés cantonal el 15 de noviembre de cada año, Día del Escritor y Poeta Generaleño. 3, que la organización de los eventos a llevarse a cabo el día de esta celebración recaiga en la responsabilidad de la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón. 4, todo evento programado para este festival será comunicado con suficiente tiempo a la administración municipal en la unidad correspondiente. Se solicita acuerdo en firme. Bueno, también hay que agradecer al Consejo Municipal porque fue un acuerdo que se tomó sin mayor problema de discusión, que da el reconocimiento a toda esta trayectoria. Es muy sabido que la mayoría de los artistas no logran tener reconocimiento en vida. Lamentablemente, muchos de los escritores y poetas de este cantón, inclusive otros artistas de otros campos, no están en estos momentos con vida para poderlo celebrar. En honor a ellos también es este día y también será en honor a los que aún no hayan nacido. Los invitamos para que observe un especial de lo que fue este festejo este jueves 19 de noviembre a partir de las 8 de la noche aquí en TV Sur, Canal 14.